Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de eWest, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno, gente, vamos a ir con la guía de las runas y la build más utilizada con Fiora en el meta actual, ¿vale? Sí que es verdad que se utilizan, al menos que con el tema de las runas, se utilizan distintas runas. Sí que es verdad que la principal no es que cambie mucho, pero la secundaria sí que oscila un poco. Pero bueno, esta página de runas es la más utilizada, luego ya os comentaré las otras. Vale, subo a Fiora porque subí hace poco a los mejores 5 top y uno de ellos es Fiora y Fiora es de los mejores top. Ahora, si no es el mejor, la mejor es el segundo mejor. Vamos, está entre lo mejor de lo mejor. Así que bueno, yo creo que no viene mal esta guía porque muchos sabéis qué runas pillaros o qué build pillaros, pero no sabéis exactamente qué es lo que hace cada cosa. Así que bueno, vamos a comenzar con las runas de con la runa de precisión. Vamos a bajar un poquito la música, creo que está un poquito alta. Vale. Vamos con la de conquistador, ¿vale? Los ataques básicos o hechizos que inflijan daño a un campeón enemigo otorgan 2 acumulaciones de conquistador durante 6 segundos. Luego otorga 2-5 de fuerza adaptable por acumulación. Se acumula hasta 10 veces, ¿vale? Y con el máximo de acumulaciones, digamos que el daño que infliges, pues te curas un 15%, ¿vale? De ese daño. Cosa que es, bueno, un 8% en el caso de campeones a distancia, pero bueno, Fiora es cuerpo a cuerpo, esa melee, así que se cura un 15%, ¿vale? ¿Por qué está tan roto esto? Porque dar básicos con Fiora es lo más rápido, es lo más fácil que hay y dar habilidades más que también, ¿vale? Digamos que tienes el tema de la Q, ya solo por la Q y los básicos del tema de la E o los básicos propios de la propia Fiora, metes una salvajada y estás todo el rato dando al enemigo, al campeón enemigo. A lo mejor tú te lanzas con el tema de la Q, das en un punto vital y te da tiempo a tirar uno o dos básicos o similar. Ya solo por eso ya tienes varias acumulaciones del conquistador. Y para llegar al máximo de acumulaciones del conquistador, que son 10, es súper fácil con Fiora, es lo más fácil del mundo, ¿vale? Además de que tiene mucha movilidad, tiene mucho daño, y ya sabéis que es súper fácil dar básicos y tirar Qs y Es y tal. Es que es súper fácil llegar al máximo de acumulaciones. Luego está el tema de triunfo, ¿vale? Asesinatos y asistencias, pues restauran un 12% de la vida que te falta y te dan mana. Y te dan, o lo que diga, 20 oro. Eso no está mal, pero vamos, esto es más que nada porque Fiora. Digamos que esta runa va muy bien, tiene mucha sinergia con esta última que luego leeré, ¿vale? Fiora es una duelista, ¿vale? Y quieras que no, lo que hace es ir a full a por alguien, reventarle el orto, ¿vale? Y luego ya cambiar de objetivo. Pero digamos que le tira todo a uno y le revienta. Gracias a que le tira todo a uno y le revienta, digamos que ese 12% de vida que te regeneras se nota bastante y ayuda muchísimo. Sí que es verdad que hay gente que va con super curación, cosa que sinceramente no, yo no lo veo, y otra gente que va con claridad mental para restaurar el tema del mana o a la hora de asistir o matar a personas gilipollas. Así que yo os aconsejo triunfo, ¿vale? Luego en estas es donde cambia un poquito la cosa, ¿vale? Esta leyenda de presteza, obtienes un 3% de velocidad de ataque y 1,5 por acumulación. Esto es para más velocidad de ataque, perfecta para Fiora. Tiene mucha sinergia con Conquistador porque al final entre las Qs y los básicos que vas metiendo y las Es, consigues el mes de acumulaciones más rápido, gracias a esta runa. Digamos que hay gente que se pilla esta otra, ¿vale? Que se llama la leyenda linaje. Esta, digamos que vas obteniendo robo de vida. Al principio es poco y al final es mucho. Digamos que esta runa es perfecta, ¿vale? Para el late game. Mid game, late game es cuando más efecto hace leyenda linaje. Y ya sabéis que el robo de vida le va muy bien a Fiora. Y imaginaos, esta runa, el late game, junto con el conquistador. Con el máximo de acumulaciones, que te curas un 15%, más los ítems que ya tiene y más el tema de la pasiva del punto vital y eso, guau, terminas curándote una puta salvajada y con el tema de la ulti también. Pero bueno, yo sinceramente suelo jugar más con leyenda presteza, pero eso viene, está vinculado más que nada a si en early game ves que no vas a hacer mucho la partida o vas a jugar un poco medio pussy, pues a lo mejor os aconsejo leyenda linaje, ¿vale? Para luego que se le termine notando más en mid late game. Pero vamos, se suele jugar con leyenda de la presteza. Luego estamos con último esfuerzo, ¿vale? De estas tres, esta es la que más le renta a Fiora, pero decantadísimo. Porque inflige un 5-11% más del daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida. Y el daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida. Digamos que cuanto menos vida tienes, ¿vale? A partir del 60% y del 30% vas haciendo pues más daño, ¿vale? 60 haces daño y al 30% haces mucho más daño. Pese a que Fiora es un campeón que vale, no es tanque, así que aguantar no es que aguante. ¿Qué pasa? Que tiene, cuenta con muchísimo robo de vida. Y Fiora es muy buena, digamos,
A la hora de... No me sale el nombre en inglés, pero bueno, a la hora de tornar la balanza, ¿vale? O sea, si tú estás perdiendo contra alguien, cuando tienes ese 60 o 30% de vida, digamos que puedes llegar a reventar al rival, ¿vale? Ya no solo por esta runa, sino porque Fiora es así. Fiora es un campeón que en buenas manos y con buenas mecánicas, una buena W, por ejemplo. Imagínate que alguien te está reventando, te tira CC y le tiras una W, le stuneas y ya solo por ese stun lanzas una o dos Qs para robarle vida o una buena ulti junto con las Qs y tal. Y en 0 coma ya tiras de tu ulti, o sea, ya se activa tu ulti siempre y cuando desalojo puntos vitales. Y eso ya te va regenerando vida y le sigues dando de hostias. Por eso mismo, esta runa es la que mejor le funciona. ¿Qué es lo que pasa? Hay otra runa como esta que es: infliges un 5 o 15% más de daño contra campeones enemigos según la vida máxima que te saquen. Si en el equipo enemigo hay muchísimo tanque, hay 3 o 4 tanques que te saquen muchísima más vida que tú, como un Garen en top y encima un Lister en bot y el de mid también sea tanque, o el jungla sea tanque, full tanque, o... pues a lo mejor derribado te puede venir bastante bien. Si es un Rammus, por ejemplo, en jungla, te puede venir bastante bien. Pero vamos, yo aún así suelo preferir último esfuerzo, pero vamos, eso ya depende de contra el equipo que te toque. Y aquí es donde cambia un poco la cosa. Vamos con inspiración, calzado mágico y entrega de galletas. Calzado mágico, a los 12 minutos consigues una bota ligeramente gratis, ¿vale? Y lo bueno es que estas tienen movimiento adicional, ¿vale? Te regalan las botitas pequeñas, ¿vale? Las cutres, las de 300 de oro, te las regalan sin gastar dinero a los 12 minutos, eso sí. Y lo bueno es que te dan más 10 de velocidad de movimiento. Parece una tontería, pero oye, no está nada mal. Y lo bueno de esto es entrar a galletas, ¿vale? Digamos que en early game, quieras que no, por el tema de las Qs, incluso a la hora de farmear bajo torre o farmear sin más, a lo mejor las pasas un poco putas o a lo mejor gastas un poco más de mana. Así que las galletas, digamos que durante los 6 minutos en los que consigues tres galletitas, te puedes llegar a mantener ahí, ¿vale? En fase líneas. Aún así, Fiora es bastante buena en early, siempre y cuando la hagas bien, evidentemente. Pensar que es una campeona que no aguanta mucho, así que si te toca un Renekton, por ejemplo, pues puedes llegar a estar jodido, pero bueno, le puedes hacer el counter fácilmente con la W y tal. Pero bueno. Luego están en la chiquitita, velocidad de ataque, fuerza de tabla y armadura. Pega más rápido, hace más daño y con esta está vinculada a si te toca contra campeones AD y esta contra campeones AP. Si hay mucho AP o te toca contra una AP, pilla resistencia mágica, si no, armadura. Bueno, con esto vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? Evidentemente aquí tenemos linaje, ¿por qué? Porque las secundarias, estas es otras runas que se suelen pillar a veces con Fiora, ¿vale? Digamos que es para aguantar, ¿por qué? Porque revitaliza las curaciones y escudos, son más fuertes, ¿vale? Que lances o recibas, o sea, si por ejemplo el tema de la curación, del robo de vida o la curación por tu ulti y tal, pues es más potente. Y esto junto con el robo de vida del linaje va muy bien. Junto con fuerza renovada, ¿vale? Que tras recibir un daño de un campeón enemigo te curas un 4% de la vida que te falte más 6 a lo largo de 10 segundos. Esto está muy bien por si en el equipo enemigo te toca un ADC, una de carry, por ejemplo, en top como una Vayne o una Queen, que te puedan llegar a joder un poquito, pues a lo mejor con fuerzas renovadas y revitalizar te va un poco mejor que con calzado mágico y entrega de galletas. Yo prefiero entrega de galletas y calzado mágico, pero estas, digamos que están hechas, están vinculadas a eso, a aguantar un poquito más, ¿vale? Y luego tenemos estas otras que vienen a ser, pues eso, para jugar un poco más agresivo. Yo las he puesto como agresivas, pero en sí es esto para robar vida y esto para robar vida. Uno con utilizando habilidades, o sea, con QQQ te curas más, y la otra lanzando básicos. Con los básicos te curas más. Bueno, con los básicos te curas más cuando dañas a un enemigo, con daño generalizado. Ni más ni menos, ¿vale? Es tan simple como eso. Esto, digamos que es una build para robar vida a lo bestia. Encima, con leyenda, linaje, conquistador y estas dos, robas vida flipante. Yo os aconsejo que probéis las tres y bueno. Me decís qué opináis, pero yo sinceramente la mejor yo creo que es la primera que os enseñé, pero bueno, para gustos colores. Vale, y ahora vamos con los objetos más utilizados en meta actual. Empezamos con Espada de Doran, vale, daño, vida, robe vida, perfecto para ella, y una poti. Bien. Y de ahí ya el Totem Guardian, evidentemente, intentar guardar las zonas y eso. Y bueno, he puesto lente el oráculo, la verdad es que se me ha ido un poco la pinza, porque siendo top no se suele mejorar, ¿vale? Siendo top se suele mantener Totem Guardian. Como mucho lo puedes mejorar al Ward Azul, que no, el de visión lejana modificada, este de aquí, ¿vale? Como mucho lo puedes mejorar a este si haces split push, si pusieras mucho las líneas y vas a romper torres e infraestructuras y tal. Pero vamos, aún así yo os aconsejo mil veces el Totem Guardián, lo mantenéis durante toda la partida y ya está. Vale, luego como primer ítem que se suele pillar con Fiora es el Cetro Vampírico para robar vida, ¿vale? En sí el Cetro Vampírico es para luego pillarte la Tiamat, que es el siguiente ítem que se pilla, y luego ya se mejora a Hidra Voraz. Por eso os he puesto el Cetro Vampírico de primeras, para que sepáis que suele ser el ítem que primero se pilla con ella, ¿vale? Es el que es para que te da robe vida y la verdad es que se notaba bastísimo y no sé por qué se me buga a veces el chat, aquí está. Daño y robe vida, perfecto. Así te mantiene bastante más en línea, te curas bastante más y quieras que no, pues juegues también porque te da daño. Digamos que
quitado esto, una vez te compres cetro vampírico y tal, te terminas el ítem de la Tiamat, ¿vale? Lo bueno que tiene la Tiamat es que te da daño en regeneración de vida y cuando tú atacas, infliges una onda expansiva alrededor y hace daño a todos los oponentes que estén en alrededor. Por ejemplo, si tú das a un minion, pues haces daño en área a todos los minions que están circundantes a el minion al que has atacado, al igual que si atacas a un campeón. ¿Y qué pasa? Que también si la activas, ese daño, digamos que se, ¿ves? Inflige entre 60% y un 100% el daño de ataque total como daño físico a las unidades enemigas cercanas. Digamos que cuando la activas, hace la onda expansiva. Este ítem más que nada se utiliza para cancelar la animación de Fiora. Tú a la hora de dar un básico, si tú justo das un básico y activas este ítem, es como básico ítem y da otro básico de gratis. Digamos que es para lo que os he dicho, ¿vale? Para ganar unas milésimas de segundo, que quieras que no, pueden ayudarte bastante a la hora de enfrentarte a alguien. Si la sabes usar incluso para romper torres, tú le estás dando una torre y al darle un básico tiras Tiamat y es como un básico Tiamat básico. Y es como que da una especie de básico más rápido, ¿vale? Es eso. Es un pequeño truco, pero bueno, se pilla Tiamat. Pero bueno, luego el primer ítem, como primer ítem en sí entero, es Hidravoraz, ¿vale? Que es la misma que la Tiamat, pero más fuerte. 80 de daño, regeneración de vida, 50 robo. 50% del robo de vida total se aplica al daño infligido por este objeto, cosa que es la hostia, ¿vale? Y luego ya lo demás es lo que os he dicho, la pasiva ondas expansivas y la activa es la onda expansiva, pero más fuerte. Y la puedes usar cada 10 segundos, cosa que perfecta. Tú te metes, pum pum, das de hostias, usas onda, la hidra y a lo mejor te piras. Y a los 10 segundos te vuelves a meter por el campeón, prr, le das de hostias. Digamos que ya solo con este ítem haces muchísimo daño. Luego se pilla fuerza de Trinidad. Mucha gente dirá, ¿y por qué no te pilla las botas antes que la Trinidad? Porque sinceramente con la Trinidad el ítem que se suele hacer de primera es ese batirófago. Y lo que te da es vida daño, pero lo más importante es que los ataques básicos otorgan 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Imagínate, tú entras a por alguien con la Q, le das un básico aunque sea y ya corres un huevo. Digamos que para alejarte o incluso el simple hecho de estar farmeando minions, si te viene alguien o te intenta pokear, das un minion básico y 20% de velocidad de, bueno, 20 de velocidad de movimiento como tal, es correr bastante. Más los 10 de las botas ligeramente gratuitas que nos dieron de la runa, ¿vale? Que las pusimos en las runas. Quieras que no, no necesitas las botas, luego ya sí. Pero digamos que en este momento de la partida, por así decirlo, cuando ya estás por el bateriófago, más o menos, no necesitas mucha velocidad de movimiento. Ya con el bateriófago tienes suficiente. Y de ahí se pilla ya la Trinidad, ¿vale? Que es, pues bueno, la evolución. Pero bueno, se suele pillar el batir de fuego de primeras. Luego se suele pillar el brillo. Y luego ya se suele pillar el otro ítem que es... siento la notificación. Que es el aguijón, ¿vale? Pero bueno, se suele pillar el brillo después de batir de fuego. Y lo bueno que tiene la fuerza de Trinidad es que a veces, si muevo muchos ítems, es que se me buga el chat del propio ítem, no sé por qué. Te da vida, maná, daño, velocidad de ataque, reducción de enfriamiento un 20%, que estaba, no está nada mal, así tienes las habilidades antes, y 5% de velocidad de movimiento, corres mucho más, cosa que viene muy bien, ya sabéis que con Fiora, cuanto más corras, mejor, y con el tema de la movilidad de la Q, ya es que corres que flipas. Y tiene la pasiva de bateriófago, cuando matas o asistes, corres aún más, pero ya solo con básicos, pues corres un poquito de más, y cuando usas una habilidad, tu siguiente ataque básico hace daño adicional y tiene un enfriamiento solo de 1,5 segundos. Así que a la hora de enfrentarte a alguien, esa pasiva de hoja encantada, que es la pasiva del brillo, por eso os dije que se pilla bateriófago y luego el brillo, si es que nos llega para el ítem total, es porque se le saca mucho partido. Tú te metes con una Q y el siguiente básico, ¡pum!, hace bastante daño. O te metes tal y a lo mejor a los 1,5 segundos activas tu E, le das un básico, pues ese básico hace más daño, ¿vale? A la hora de activar una habilidad, tu siguiente ataque básico hace más daño. Es lo bueno, ¿vale? Tiene muchísima sinergia con Fiora porque es un campeón que, vale, da muchos básicos, pero sobre todo tira muchas habilidades de continuo. En el tema de la Q y la E, ya solo por eso se nota muchísimo el daño que puedes llegar a hacer con hoja encantada, con esto. Por eso la Trinidad le viene de perlas. Luego ya se pilla las botas de Stabby Ninja que bloquean daño. Están hechas contra el daño AD. Si te ha tocado contra un equipo que tiene mucho AD o un oponente que es AD y tal, pues te puedes pillar las botas de Stamina Ninja porque te dan armadura y bloquea daño físico. En cambio, si te ha tocado, por ejemplo, mucho AP, pues siempre puedes optar por estas botas de aquí, ¿vale? La de Mercurio, te da resistencia mágica y te dan aguante contra el CC, que se llama Tenacidad, ¿vale? Reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambio de forma y movilización. Digamos que todo aquello que te deje quieto, te pare, te ralentice y todas esas mierdas, se disminuye. Pero bueno, esto es por si el otro equipo tiene mucho AP, que te da resistencia mágica, o tiene mucho CC, si te están parando te stunean de continuo. Pero bueno, si eres bueno a confiar, con una Stabby Ninja tienes de sobra, pero bueno. De ahí se suele pillar Baile de la Muerte. Este ítem es la hostia, ¿vale? Daño, armadura, resistencia mágica, reducción de enfriamiento, perfecto. Y luego cura un 15% el daño infligido,
más 33% de efectividad para el daño de área de efecto, cosa que viene muy bien con la Hidra Voraz, por eso mismo tiene mucha sinergia. Y ya no es solo eso, sino que es que es un puto canteo lo que te llegas a curar. Imaginaos todas las acumulaciones del Conquistador, más la ulti de Fiora, más el tema de los puntos vitales de la Q que te vas curando, más el tema de, es que te tiene, más a lo mejor leyenda linaje si es que la llevas, si no vas con presteza, que la velocidad de ataque, la runa que os comenté, si vas con leyenda presteza, la de linaje, pues te curas una puta salvajada. Más ese ítem es que ya se te va de las manos, ¿no? Por eso mismo os dije que la runa esa de cuando tienes un 60% de vida, un 30% de vida, haces más daño, pues se nota bastante con ítems como Baile de la Muerte. Y lo bueno es que campeones cuerpo a cuerpo un 30%, ¿vale? Luego a distancia de 20%. El daño sufrido se inflige como efecto de sangrado a lo largo de 3 segundos, ¿vale? Por eso está tan roto este ítem. Ya no solo porque robe vida. Vale, para la gente que no sepa lo que es efecto de sangrado. Ese efecto de sangrado, por ejemplo, os hago el típico ejemplo que pongo siempre. Si os dan un básico y os quitan 100 de daño, gracias al efecto de sangrado durante esos 3 segundos, digamos que todo ese daño es un poco mitigado, no te lo meten en el burst, digamos que te meten el básico, en vez de hacerte 100 de daño, te hacen 70 de daño, y luego esos 30 de daño que te deberían de haber hecho también, se prolongan un poco, digamos que te dan un poco más de tiempo para que no te metan burst. Esto es ítem perfecto para el típico campeón muy agresivo que no aguante mucho, que no tenga mucho, que eso, que al que le joda mucho el tema del burst, de que le pillen y le reviente, pues este ítem es perfecto. Si te toca una Syndra o si te tocan personajes que te pokean mucho, te joden mucho y tal, este ítem es perfecto por eso, ¿vale? El efecto de sangrado se nota muchísimo. Típico campeón que te pille y en un momento te lanza todo, pues el efecto de sangrado hace mucho porque durante esos 3 segundos sí que es verdad que el daño lo terminas recibiendo, esos 100 de daño, pero como se prolonga un poco el daño, puedes aprovechar esos 3 segundos para dar básicos y robar vida. Y entonces digamos que se balancea el daño que te han quitado con el robo de vida, ¿vale? Por eso mismo va también este ítem, no sé si me habéis entendido, si no me habéis entendido dejadlo en los comentarios y os lo explico, ¿vale? Por escrito, pero vamos, tampoco es muy difícil de entender. Y luego vamos con Ojo de Río Arruinado, perfecto contra tanques. Daño, velocidad de ataque, robe vida. Al golpear, los ataques básicos infligen 8% de la vida actual del objetivo como daño físico adicional. Los campeones cuerpo a cuerpo infligen 12% de daño. Cuanta más vida tenga el enemigo, más daño le haces. Ni más ni menos. Contra tanques, de puta madre. Si te salen tanques en el otro equipo, este ítem es primordial. Y luego la activa es, infliges un 100 de daño al objetivo, ¿vale? Y le ralentiza, ni más ni menos. No tiene mucho más este objeto, ¿vale? Perfecto contra tanques y a Fiora le va muy bien. Así no se te japa ni puto Peter. Entre la movilidad que tiene y que encima ralentiza esta mierda, pues. Y luego el calibrador estera, que esto ya sí que está hecho para, digamos que el late game, porque este es el último ítem que se pilla, el late game ya necesitas algo de aguante, porque daño ya tienes muchísimo, movilidad tienes muchísima, robo de vida tienes muchísimo, pero a lo mejor lo que falta es un poco de tanquecito, de aguantar un poco, así que te da vida y lo bueno es que obtienes un 50% del daño de ataque básico como daño de ataque adicional, así que mira, quieras que no, esto es más tirando a tanque, pero aún así se aprovecha mucho si eres de hacer daño como Fiora. Y pasiva salvavidas, al recibir 400.800 de daño según el nivel en un margen de 5 segundos, pues es muy fácil en una teamfight, a lo mejor te revientan, te lanzan de todo y pum. Y se activa un escudo, ¿vale? Equivalente a un 75% de tu vida adicional, tras 0,75 segundos el escudo se va reduciendo. Lo roto de esto no es el escudo en sí, que también, porque terminas aguantando un poco más junto con el efecto de sangrado, terminas aguantando un huevo con estos dos ítems, pero lo importante aquí es la furia estera, cuando salvavidas se activa el escudo. Tu tamaño y tu fuerza aumentan, o sea, sí, te haces más grande y quitas más. Y obtienes un 30% de tenacidad durante 8 segundos. La tenacidad luego os explica aquí lo que hacen esta bota, ¿vale? Que lo que hacen es apaciguar un poco el tema de ralentización, inmovilizaciones y demás mierda, ¿vale? Les disminuye el tiempo en el que pues te stunean o te ralentizan. Cosa que viene muy bien, muy muy bien, y más en medio de una teamfight. Que como a Fiora como la stuneen mucho o la deje mucho tiempo parada, la revientan el orto. Y Fiora es un campeón que se tiene que estar moviendo de continuo. Es una campeona que necesita movilidad. Y luego, sí, puedes, lo que puedes hacer es, en vez de comprarte este, siempre te puedes optar por Ángel de la Guarda, ¿vale? Daño armadura y cuando te matan, pues revives en ese sitio con 50% de la vida y 30% de mana. Cosa que está bien para una teamfight. Si te hace mucho focus y te está matando de continuo, pues Ángel de la Guarda puede estar bastante bien. Vuelves a la vida y revientas ortos. Aún así, yo prefiero calibrar este rack. Pero bueno, eso depende de la situación. Y luego estos dos ítems. Este... es más que nada porque penetración de armadura, perfecto contra tanques porque les ignora parte de armadura que tengan los tanques, el enemigo, vamos.
Y lo bueno de esto es el verdugo, ¿vale? El daño físico inflige heridas graves a los campeones durante 5 segundos. Lo que hace heridas graves es que toda curación recibida a ese enemigo se disminuye. Ya sea robo de vida, o que una soraka le cure, o que sea un gangplank y se coma la naranja y se cure un poco. Esa curación, si tiene efecto de sangrado, se disminuye, ni más ni menos, ¿vale? Así que si te toca contra un Doctor Mundo, por ejemplo, le jodes muchísimo el tema de la ulti. Si te toca contra un Volibear, bueno, antes de que hagan el reward, que no sé si la pasiva sigue siendo la misma. Ese que se va curando cuando ya casi está a punto de morir, pues se cura bastante menos. Cosas así ayuda mucho. Que en el equipo enemigo hay una Soraka que haga este ítem, la revienta. Y revienta también a los enemigos, porque Soraka es mucho de curar. Imagínate que les corta la curación a todos, pues se cura mucho menos y entonces Soraka hace mucho menos. Y esto está más vinculado a la fauce de Malmortius, este ítem de aquí está vinculado a eso, al daño AP. Es como el Estera, ¿vale? Muy resumido. Pero el escudo que te da es más para eso, para daño mágico. O sea, si en el equipo enemigo te ha tocado una Diana y una Syndra o una Lee Sin jungla y cosas así, pues entonces si te ha tocado mucho AP, píllate este en vez del Esterak. ¿Vale? Si necesitas más armadura y vida y tal, Esterak. Si hay mucho AP en el otro equipo, Fauce Malmortius, ¿vale? Yo es lo que suelo hacer, suelo cambiar este ítem por este. Pero bueno, para gusto colores. Y por nada más, lo dicho, ¿vale? Esta es la build más utilizada en el orden correcto, aunque varía dependiendo de la situación, pero vamos, es en el orden correcto. Y pues nada, espero que os haya rentado la guía, chicos. Y pues ya sabéis también, dejadme en los comentarios qué guías queréis que siga haciendo de este estilo, ¿vale? Con qué campeones, y os las traigo, que no tardo nada. Y pues nada más, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Espero que os haya rentado la guía.